Buenas noches. Tengo un disgusto. Este fin de semana me ha pasado una cosa terrible. Mi marido me ha engañado. Me llevó a ver una película de tiros diciéndome que era romántica. Vamos, yo hubiera preferido que se hubiese tirado a mi hermana. Sí, que lo hubiera grabado y que luego me lo enseñara. Pues sí, al menos sería una película de amor. Es que a las mujeres no nos gustan las películas de acción. A ver, eso de que un policía normal salta por una ventana, pero cae en el ala de un avión. Saca al piloto y se pone a pilotar el avión. Cuando para ser policía local no te piden ni el carné de moto. ¿No lo creéis? Pues vais y le preguntáis a Rosso, por ejemplo. A ver qué os dice. A nosotras lo que nos gusta es emocionarnos con historias cercanas. Sí. Cosas que le pueden pasar a cualquiera. Como que eres puta y te contrata Richard Gere, pero solo para hablar, ¿eh? Y luego va y se casa contigo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad por los cojones? Os digo yo que las películas de amor son tan de mentira como las películas de acción. Si las cosas que pasan en las películas de acción fueran de verdad, alguno acababa muerto. Pero si las cosas que pasan en las películas de amor fueran de verdad, alguno acababa en la cárcel. Sí. Que a mí un tío viene y me dice: te regalo esta rosa roja. Sé que son tus preferidas. Porque llevo meses observándote con unos prismáticos desde mi ventana. ¡Me muero de miedo! Vamos, me compro un perro que no me coge en casa. Pues las chicas de las películas, ellas no conocen el miedo. A ella un desconocido le manda un mensaje y quedan con él. Y encima el tío está buenísimo. Vamos a ver. Es que no hay un guionista en este mundo que no haya visto nunca el programa de Juan y Medio. Digo yo, en el mundo real, ¿dónde conoces a un tío? Pues en el bar, antes de que se vayan al trabajo. Y bueno, y en el trabajo, antes de que se vayan al bar. Pues en las películas ellos se conocen en cualquier sitio. En un parque, en un aeropuerto, en una librería, en una librería. Vamos, que no digo yo que no haya conocido nunca a un tío en una librería, pero para conocer a un tío en una librería interesante, tienes que prender fuego a todos los libros y esperar a que venga el cuerpo de bomberos. Pues ellos salen de la librería y llueve. Y eso es genial, ¿eh? Sí. Porque él se ofrece a llevarla a casa. Y ella, a pesar de ser la primera vez que le ve en su vida, le dice que sí. Porque yo no sé qué le echan a esa lluvia de las películas, oye. Si JB o Ron, no sé. Pero es que ponerse a llover y aquello acaba todo como la fiesta de Navidad de una empresa. Una cosa ya indiscriminada. Beso de tornillo, achuchón. Luego salen corriendo a casa de uno del otro a consumar su amor. ¿Qué es lo que normalmente conocemos como la escena del torrido calisquenio?
Ah, que no sabéis. Bueno, la escena del torrido calisqueño viene siendo así como un retoce entre sábanas. Sí. Porque en las camas de las películas no existe ni la colcha, ni el edredón nórdico, ni la manta gorda. No. Allí solo sábanas, que debe de ser que no refresca por las noches. Luego vienen dos minutos de distintas partes del cuerpo, que no se sabe cuáles son ni de quién. Y después de hacer en esa cama todo lo que se puede hacer en una cama, menos leer, van y se duermen. Los dos. A ver, que no sé si es cosa mía personal o qué, pero nene, por Dios, lavaros un poquito, aunque solo sean los dientes. Yo creo que el romanticismo no tiene por qué estar reñido con la higiene. Usad ese bidet, por Dios, que no sea solo para poner revista. Luego pueden pasar dos cosas. Que la relación vaya muy bien. Y eso en estas películas quiere decir que se discute, se pelea, se tiran las cosas por la ventana, cada uno se acuesta con su ex y luego se reconcilian. Una relación bonita. Sí, sí. De esa que ya quisieras tú tener. O que la relación vaya muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y uno de ellos va y se muere. No, 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 pero eso es genial. Eso es genial. Vamos, el colmo del romanticismo. Sí, porque él se convierte en fantasma. Tú no puedes rehacer tu vida y te tienes que pasar allí toda la tarde haciendo botitos de barro. A mí eso me parece un planazo. Vamos, que ni muerto te deja en paz. Pero lo mejor de todo de estas películas es el final, cuando él se declara. Esto puede pasar en cualquier parte, en un tejado, con fuegos artificiales de fondo, o incluso entrando en una fábrica vestido de oficial. Sí, la película esa, ¿cómo se llamaba? Oficial y caballero. Sí. Él entra en una fábrica vestido de blanco, que ya hay que tenerlo cuadrado. Coge a su chica en brazos y se la lleva en plena jornada laboral. Y sus compañeras, emocionadas, aplaudiéndola y gritando: ¡vete a vivir tu amor! ¡Que nosotros hacemos tu curro! Bueno, yo realmente lo que quería deciros con todo esto es que no os creáis todo lo que ocurre en las películas románticas. Porque en la vida real las cosas pasan de una forma natural. ¿Cuándo decide casarse una pareja? Cuando después de mucho tiempo conociéndose, haciendo que crezca su amor, una mañana te despiertas, miras a tu pareja y te das cuenta de que uniendo vuestra vida para siempre, ¡pagáis menos Hacienda! Thank you.
¿Se imaginan lo que hubiera cambiado la historia de la humanidad si los hombres hubieran tenido la regla? Para empezar, todos los avances de la ciencia se hubieran concentrado en ese avance. Vamos, que se hubieran inventado antes las compresas con alas que los aviones. Las venderían en los Vilaplana, en los Manzanos y hasta el Tartar. Que va tu marido a comprar 4 tornillos de rosca de 10 milímetros, que yo no entiendo mucho de tornillos. Y le dice Cachito, pues mira, si te llevas la caja entera, te voy a regalar una caja de Salvatit Tanga. O en el escaparate de los Manzanos. Oferta especial Día del Padre. Juntando 10 códigos de barra de las compresas Evas Cotton Light, de regalo una lijadora automática Bosch. Por supuesto, ellos no se hubieran conformado con ponerle alas. No. Ellos le hubieran puesto alas, alerón trasero para correr más y alarma de voz. Atención, 5 minutos para alcanzar límite máximo de absorción. Los sonidos polifónicos, como los móviles, que estás tú cenando tranquilamente en un restaurante con tu pareja, una cenita romántica, y suena, sueño contigo, que me has dado. Perdona, cariño, voy un momento al baño. Por supuesto, hubiera afectado la estética, porque ahora las compresas llevarían en el centro el escudo de su equipo favorito. Claro. Y para los más brutos, en vez de Evas Ultra, Evas Ultrasur. Y ellos seguirían, como no, con sus obsesiones de siempre, como esa de que el tamaño importa. Con lo cual, en vez de hacerlas cada vez más finas, ellos, cuanto más grandes, mejor. Que me los estoy yo imaginando en el gimnasio. Mira, tío, mira ese. Muy cacha, pero usa Usoña hasta plana. Y conociendo a los creativos publicitarios, bueno, los anuncios serían, bueno, como ahora, aunque con un ligero cambio. Por ejemplo, ¿qué hay en el bolso de Sergio Ramos? O, zum, 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 ¿a qué huelen las quinielas? Habría uno buenísimo. Carlos Sainz en pleno rally. Se le aparece en el asiento del copiloto un señor vestido de rojo. ¡Hola! ¡Soy frustración! Y él, ¡joder! ¡Otro rally a tomar por saco! Bueno, por no hablar de lo poco que aguantan los hombres el dolor. Que con lo poquito que ellos aguantan. Imaginaros las noticias. Esta noche Cristiano Ronaldo será baja porque está en esos días. O el Papa Francisco tiene que aplazar su viaje a Brasil a causa de sus desarreglos hormonales. Claro, que si no causaran baja sería todavía peor. Porque con lo sensible que te pones con la regla, imaginar un partido. Final de la Copa del Rey, Barça-Real Madrid. Empatan a 0. Últimos minutos, conectamos con el Bernabéu. Retransmisión patrocinada por Tampax 5 Estrellas. Partido desastroso del Real Madrid, que tiene 4 jugadores con síndromes premenstruales y a Cristiano en plena regla y con la sensibilidad a flor de piel. El colegiado está a punto de pitar. Atención, que Messi roba el balón en el centro del campo, encara la portería, chuta, chuta ahí. Atención, que Cristiano rompe a llorar en la banda. Ser Messi. Todas hemos deseado alguna vez que los hombres tuvieran la regla. Para que se fastidiara. Pero conociéndole, nos fastidiaríamos nosotras. ¿Os imagináis lo que sería tenerlos todo el día por casa?
o sentados en el sofá, viendo pelis y rodeados de clines. ¿Y tú? Cariño, ¿por qué llora? ¿Qué estás viendo? Y él... ¡Hombrecito! Pues nada, que Steve Seagal acaba de vender su pelo para poderle pagar las medicinas a Chuck Norris. Bueno, por supuesto, en casa no haría nada, como siempre. Pero claro, esta vez la excusa sería perfecta. Porque ellos se agarrarían a todo. A todos los mitos urbanos que hay sobre la regla. Hasta los más absurdos. Como ese de que no te puedes bañar. Ni que fuéramos Gretli. Bueno, pues para ellos sería un chollo, con excusas de este tipo. ¡Uy! ¡Uy, cariño! Hoy no puedo hacer la ensaladilla que se me corta la mayonesa. Y tú, vale, hijo, pero dúchate que se me corta la digestión. Eso sí, lo único bueno que habría es muchas menos guerras. Sí. Si cuando las mujeres nos juntamos se nos sincronizan las reglas, imaginaros lo que sería. Un ejército de 10.000 soldados conviviendo en un barracón. Imaginaos lo que hubiera cambiado la Segunda Guerra Mundial. El general Patton llamando a Churchill. No, no, si ya sé que es el día D y que hay que tomar Normandía y todo eso, pero es que tengo a toda la 101 con la regla. Y Churchill, necesito refuerzo. Y Patton, no, necesito chocolate. ¡Y mucho cariño, por Dios! ¿Tonificada? También. ¿Sí? Pues yo tengo el truco. Leo revistas femeninas y no les hago ni puñetero caso. No me creo ni la fecha, ¿eh? Además, muchos de vosotros deberíais saberlo. Porque las escriben los tíos. Y si no, tanta explicación y tanta orden como te dan. Adelgaza, maquíllate, haz toples, siempre pensando en una. Con unas prisas que pa' qué, muy de tío. Adelgaza en 2 semanas, depílate en 5 minutos, haz toples a partir de enero. Vamos, que a mí esto me recuerda igual como cuando vamos a comprar y te dicen, venga, venga, aligera, que yo luego me voy al fútbol. Pero no. Yo creo que si las revistas femeninas las escribieran las mujeres, pondrían cosas que a nosotros nos satisfacieran. Cosas realmente interesantes. Como por ejemplo, guapa en chándal, una crema para todo. ¿Os imagináis tener una crema para todo? Desintonizar el canal del fútbol, que es fácil si sabes cómo. Claro, aprende a hacerte la dormida, pero sobre todo, sexo. Acaba tú y los demás que arreglen. Pero esto no puede ser. No cabe la menor duda. Las escriben los tíos. Porque si no, ¿cómo os imagináis que sale tanta tía buena en la revista? Todas guapísimas, con unos tipazos de unos culos y unas tetas. Que como a nosotros nos gustaría. ¿A que sí? Bueno, aquí lo único que sabemos es que los tíos están más que para
Ojea, a ver de dónde tiro. Y luego te ponen a chicas de 20 años para en las revistas, ¿eh? Atención, en los reportajes de pérdida de orina, que ya es tela. Pero si es que... ¡Ay, una cosa que se me había olvidado! ¿Habéis fijado en la lencería que trae? Tengo que hacer una aclaración, ¿eh? No sé si sabréis, aquellas que leéis las revistas femeninas, que existen las bragas normales. Sí, en cualquier tienda la podéis encontrar. Las hay estupendas hasta de cuello alto, ¿eh? Estupendas. Vamos, que te vas ahí donde la cousa y puedes... todas las que quieras. Pero no, en las revistas femeninas hay las tías que salen con más ligueros que los vientos de una tienda de campaña. Ligueros por aquí, ligueros por allí. Vamos, eso horroroso. Yo una vez tuve una, ¿eh? Sí. Me acuerdo que fue una noche, me dice mi marido, ven para acá que te lo voy a quitar. Madre mía. Tuvo que pedir un día de asuntos propios. Preliminares más largos de toda mi vida. Vamos, que yo me quedé frita. Estoy ahí quitando el liguero de arriba, de abajo. Yo creo que se arrimó aquí al polígono a pedir ayuda. A ver cómo eso, yo me quedé frita, la verdad. Pero si es que la revista femenina es donde se ve el reflejo del cerebro del tío. Mientras que la mitad te habla de sexo, la otra mitad es publicidad. Bueno, y ahora viene lo gordo, es que esto a mí, pero gordo. Te dicen, mastúrbate con tu pareja. Yo, sí, dice, tú a tu rollo y cada uno por su lado. Vamos a ver, yo me sitúo aquí a un lado de la cama y mi marido a qué, en a qué. Cari, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, aquí tirando. ¿Y los juguetitos eróticos? Yo lo más erótico que he visto en mi vida ha sido una muñeca de barriguita. Solamente se le veía el ombligo. Pues no, ahora quieren que usemos vibradores, bolitas, mariposas. Sí, todo lo que tenga tembleque. Que tú te pones aquí en la parada de autobús, aquí al morchón, y te hace la misma operación. La misma operación. Encima quieren que usemos los juguetes eróticos para jugar. ¿Para jugar qué? Vamos a ver, que yo me escondo debajo de la cama, en el armario. Mi marido, la pelotita hecha con las mariposas. A mí me ponen un aparato de eso y no me encuentran ni con GPS. Bueno, ¿y para qué os voy a hablar de los artículos de pareja? Tela, los artículos de pareja. Toda la culpa, ¿para quién? Para las mujeres. Te dicen, tu marido ya no te quiere, piensa que has hecho mal. Ya te digo, que he hecho mal conocerte a ti. ¿Qué voy a hacer más, hijo mío? Bueno, y porque no ponen esto noticias actuales, sino también nos echarían las culpas. Terremoto en Almería, apréndenos a provocarlo. Porque lo del aprende, ¿os habéis fijado bien la revista? Viene... aprende a hacer curry, aprende a hacerte la brasileña, aprende a decir la palabra selfie. Qué fácil. Pero no, es que no cabe la menor duda. Es que... pero lo más aplastante de todo, a mí me duele, ¿eh? A mí me duele muchísimo, son los regalitos que vienen en las revistas. Porque son los mismos regalos que nos hacen los tíos, que nunca saben lo que regalarte. No, una zapatilla.
zapatilla, unas gafas de sol, un monedero, un fulá de los chinos, un tanga de los chinos. Yo creo que las revistas van a hacer lo mismo que van a hacer los tíos. Van a descartar el regalo y nos van a dar un cheque regalo. Lo van a poner en primera plana de las revistas. Y te van a decir, esta semana, cheque regalo gratis. Total, ¿cómo lo vas a cambiar? Pues eso. Pero por favor, no hagáis caso de lo que viene en las revistas femeninas. Eso sí, no dejéis de querer a los tíos, porque ya que ellos que dicen que escriben las revistas femeninas, también os digo que nosotras escribimos las revistas de coche, porque a mí no me engañan. Esos coches tan limpios, eso no lo hace un tío. El otro día me fui de compra. Sí, tuve la osadía de plantarme en el Zara el primer día de rebaja. Nunca lo hagáis, ¿eh? Y otra cosa, nunca se os ocurráis de compra para ahogar las penas. Porque vamos, llevas unas cuantas pero te traes el doble. Que lo único que te hace falta es que en el escaparate te pongan un cartel así de grande que te ponga oferta, pena a 2x1. Porque tú entras, te plantas en el escaparate de la tienda y ves los maniquí. Y siempre hay alguno que lleva un modelito que te encanta. Y tú los miras y te pones, ¡ay! ¡Ese le quiero yo! Pero entra en la tienda y te fijas bien en el modelito que te encantaba y te das cuenta de que tienen truco. Sí, vamos, que por detrás están llenos de pinta. Más que tener una familia numerosa. Y eso ya por no hablarnos de las rebajas, que vale 21,40 y en rebaje 19,99. Yo creo que la ropa de los maniquíes, además, es que ni siquiera es grande. Las pinzas no se las ponen porque le quede grande. Vamos, que es que un maniquí es imposible que te quede bien. Y si no, intenta ponerle una camisa de seda a una tubería de Subway. Es misión imposible. Yo creo que es una estrategia. Si cada vez estamos más delgados, ellos necesitan menos tela. Por tanto, ahorran dinero. Vamos, que como sigamos así, pronto no vale la ropa de bebé. Y porque yo me pregunto, ¿es que no habrán visto nunca a una persona normal? Bueno, la cosa es que me fui de comprar. Y tú entras en los probadores. Y hay una cosa muy importante, están esos probadores. De esos que cierran la cortina de un lado y se te abre la otra. Vamos, que intenta vestirte así, ya lo damos por vencido, porque dices, bueno, por lo menos me he puesto mona, porque claro, me preparé para ir a la rebaja, como una Barbie, para que si me abrieran la cortina me vieran mona. Y es que otra cosa que seguramente os habéis dado cuenta es que en la línea de probadores siempre hay dos tipos de personas. El que está dentro, el que va de compra, que va con ganas de arrasar con la tienda, con una sonrisa de oreja a oreja. Y el que está afuera, que va cargado de optimismo. Con las bolsas, los bolsos, los abrigos, la botella de agua, los kilos que perdiste la semana pasada. Bueno, yo elegí irme con mi mejor amiga. Sí, vamos, con María. La de la chin, vamos. Porque es que eso es muy importante. Porque tú, cuando te vas de compra, necesitas irte con una persona que sea sincera, que sea honesta. Vamos, jamás con vuestra pareja. Porque tiene que ser una persona que cuando tú te pruebes tu modelito le diga, ¿qué? ¿Cómo me queda? ¿Me hace gorda? Que diga siempre lo que tú quieres oír. Eso es muy importante.
Porque vamos, te puedes poner unos pantalones horrorosos y que te digan, sí, está guapísima. Yo normalmente siempre suelo ser la que está en el otro lado del probador. Pero bueno, aquel día dije, venga, hoy me siento muy guapa. Y fui la que me compré la ropa. Y después de que me abriera la cortina tres veces y de dar gracias por no haberme puesto una braga de esas de cuello alto, me fui a la cola. Y entonces, en la cola se respira, vamos, que te llega un aroma curioso. Sí, un aroma que es producido por la gente, bueno, los esfuerzos inhumanos que hace la gente para entrar en unos pantalones que son dos tallas menos. Luego, otra de las cosas de la cola es la típica esa siempre, que así va como quien no quiere la cosa y siempre se te acaba con... O la cajera borde. Esta que cuando te llevas un top o una minifalda termina así con cara de asco diciendo, ¿y esto te lo vas a poner? Pero bueno. La cosa es que aquel día me compré una falda, unos tacones, un vestido, un paquete de braga a 1 euro, los sujetadores a 3 y una blusa de regalo que me dieron porque... Y me fui a mi casa. ¿Y sabéis qué? ¿Qué es lo peor de compra? Ese momento en el que llegas a casa, te preparas, te pones tu vestido, tus tacones nuevos, te ves más sexy que las Scarlett Johansson, y llega alguien y te dice, ¡uy! ¿Y tú para quién te has puesto tan guapa? ¿Que para quién me he puesto tan guapa? ¿Para quién? Sí, sí, sí. ¿A quién va a conquistar esta noche? Y vamos, la mirada que le echa es más dañina que si te partieran con una pala. Y entonces ya le explica. Pues mira, me he puesto guapa, pues para mí, y para verme en el espejo, que tengo uno en mi casa así de grande. Y te vas con mucho glamour haciendo así, con tu pelazo pante, que te dejo la pluma de 2x1. La cosa es que después de aquellas miradas lasañas, no he vuelto a ir a una tienda de tipo Zara ni nada de eso. He descubierto una cosa que mucho mejor. Y es que yo busco la revista en internet, busco el modelito, saco la foto y se la llevo a mi abuela. Y le digo, mira abuela, quiero esto. Y ella me lo cose estupendamente y además no tengo problema de talla porque siempre, siempre talla única. Buenas noches. ¿Se imaginan que van a por el periódico y dicen, ¿me da el país? No. Te voy a dar el supertele y además un paquete de chicles de menta. O que coges un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! A la plaza de las ventas, por favor. ¡No! Te voy a llevar a Santiago Bernabéu, que a usted le pega a ser del Martí. Bueno. Pues eso mismo es una peluquería. El sitio al que vas y pides una cosa y el peluquero hace lo que le da la gana. Por esta razón, estás deseando salir de la peluquería, buscar un espejo y ponerte el pelo a tu manera. Y digo yo, ¿para qué coño vas? Que digo yo que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar. Porque todo te lo hacen por la espalda. Es curioso, es que esta luz me molesta. Es curioso, engorda, te deprime, estás celosa. Y en vez de fugarte con Bertino Borne, que es lo que deberíamos hacer todas, pues vas a la peluquería y dices, quiero un cambio de un corte de pelo radical por aquí. Porque es que quiero un cambio de imagen radical, que era lo que tenía que haber dicho.
Y vaya si te da un cambio de imagen radical. Te deja que parece que has metido la cabeza en una freidora. Te agarras una presión. Madre mía. Se te quita la depresión. Que te la agarres y que se te quita. Vamos, que una peluquería no se te quita la depresión. Simplemente te la cambian de sitio. ¿Dais su éxito? A los 5 minutos de estar en una peluquería, ya estás hecha una defeso. Sí, te sientan en un sillón de esos de pedales. Te ponen un babero. Está toda embarduñada. Tienes unos churretones de tinta que te resbalan así lentamente por la cara colorada. Oliendo a huevo podrido. Con la cabeza envuelta en papel de aluminio que parece un extraterrestre. Y tú dices, madre mía, pero si ya lo que me hace falta es que me salga un alien de la barriga, joder. ¿No? Y estás hecha un espantado y es cuando el peluquero se aprovecha de ti para ponerte encima más potingue. La táctica que utiliza es la siguiente, un poquito peloteo. Tienes unas pestañas preciosas. Y tú, ¡ay, sí, muchas gracias! ¡Ay, sí, pues son preciosas! ¡Lástima que...! ¡Ay, lástima que qué! Pues lástima que tengas el pelo tan pobre y apagado. ¡Ay, pobre y apagado! ¡Ay, qué horror! ¿Y qué puedo hacer? Pues mira, por solo 100 euros te voy a poner un tratamiento a base de colágeno y placenta de foca que te vas a quedar libre de la muerte. La obsesión que tienen en las peluquerías con ponerte mechas, ¿eh? Es que es más fácil que entre un camello con el ojo de una aguja a que una mujer no entre en una peluquería y no salga rubia con mecha. ¡Pero coño, que eres rubia y sale rubia con mecha! Si es que es verdad, es verdad. Sí. Que ese es otro truco que tienen en todas las peluquerías para hacerte clienta de por vida. ¿Te das un tinte? ¡Clienta de por vida! Porque ya estás condenada a irte por vida para no detenerte. Porque es que en la peluquería nada es permanente. Ni siquiera los permanentes son permanentes. Mira, a veces vas con el recorte de una revista para que te haga el corte de pelo como la Presley. Qué mal. Pero tú no quieres el corte de pelo de la Presley. Tú quieres el tipo de la Presley. Tú quieres la cara de la Presley. Y el dinero de la peluquería. Pero entonces, cuando las peluqueras se tienen que buscar la misma vida a la pobre, que yo las comprendo, fondo, y te dicen, pero vamos a ver, mujer, vamos a ver, si tú con esos 4 pelos que tienes, que además te salen de la coronilla, ¿cómo te voy a hacer yo a ti un flequillo tupido y espeso? Que lo más que te puedo hacer es el moño de la Betty mi ciego y esto si te pongo un cotizo. Digo, pues mira, pues yo la razón. Pero bueno, lo peor de todo es cuando ya termina contigo en la peluquería. Y te tienes que perder. Pero antes de eso te mira al espejo. Y te ve. Coño, te ves rara. Como con cara de asustada. Pero te vas. Y te vas escondiendo por entre medio de los coches para que no te vea nadie. Porque el pueblo es chico y nos conocemos todos. ¡Hasta luego, Pepa! Pero llegas a tu casa
y quieres que te digan guapa. ¡Cari! ¡Cari! ¿Te gusta? ¿Y qué me tiene que gustar? ¡Guapa! Ah, sí, sí, está muy guapa. Pues como lo tenía antes. ¿Y que cómo lo tenía antes? ¿Cómo me crees, joder? ¿Y que cómo lo tenía antes? Pues antes la esquinge, no te jodes. ¿Y tú? ¿Cómo tenías antes tú el pelo? Es que el antes tenía harta calor. Total, que tanto esfuerzo para nada porque ellos no se dan cuenta. Así que, la próxima vez que tenga pensado cogerme una depresión y meterme en una peluquería, pues me voy a jugar con Bertino Borbi. A ver si de esto se da cuenta mi marido. Estaba yo ahí dentro pensando que hay que ver la suerte que tenéis las mujeres con esto de poder parir. Porque nosotros los hombres, ¿qué? Nada. Ponemos la semillita y en 2 minutos hemos acabado. Bueno, 20 minutos dicen los más mentirosos. Pero es verdad, tenéis suerte, coño, porque en las tertulias de las mujeres podéis hablar de vuestros partos. Ay, yo con mi Jenny, ay, que no dilataba. O si viera yo con mi Joshua, qué dolores, ay, qué dolores. Que por cierto, la culpa de estos dolores la tiene una de vosotras. Sí, sí, una de vosotras, una tal Eva. Una tal Eva ya por el principio de todos los tiempos, que la pusieron con su maridito allí en el paraíso, un tal Adán. Y el dueño de aquel paraíso le dijo, hacé lo que fue la gana. Pero eso sí, ¿eh? No me toquéis el manzano que me jode mucho, ¿eh? No me toquéis el manzano. Pues imagínate a Riada. Que jode el cocotero, por ella. Mirándose la pelota. Por eso. Ahora comprendo cuando mi madre me decía, levántate de ahí, que eres una dan. Llega un día la señorita Eva y le dice, anda Cari, vuelva la manzana. Y va al cajonazo y se la come. Madre mía, qué mala leche le entró al jefe de aquel cocino. Madre mía, mira que lo dije, no me toquéis el manzano. Adán, ven acá para acá, cajonazo. Tú, tú vas a trabajar con el sudor de tu frente para ganarte el pan. Y tú, Eva, vas a parir con dolor. ¿Veis? Ahí vienen los dolores. Bueno, pues yo he tenido 3 hijos, pero un solo parto. De los 2 primeros, apenas tengo recuerdo. Madre mía, esa sala de espera, allí solito, tirado sin que nadie te espere. Vamos. Pero llegó el tercero. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Eh? Pero claro, esto no es como yo me lo había imaginado. Yo que había visto en la película de Pistolero, ese médico que se remangaba. ¡El agua caliente! ¡La sábana limpia! ¡El whisky! ¿Whisky? ¿Whisky para qué? ¿Para el médico? ¿Para la madre? Allí no había whisky ni para mí. Bueno, pues nos metemos. Esto sí, te ponen todo de verde de arriba abajo, ¿eh? Con su gorro, su pantufla, hasta una mascarilla. Como que yo me cogí un maqué, le digo a mi mujer, Elisa, que esto va a ser como cuando vas a Ikea. Que te compras la estantería, ya te las apañes tú solo. Pues al momento llega la comadrona, dice, señora,
subas al potro. ¿El potro? ¿Qué hace el potro aquí? ¡Potro! Y era la camilla, vaya nombre de potro. La comadrona tenía que estar un poco sorda, la verdad. O eso creía yo, de las voces que daba mi mujer. Y resulta que eran de los dolores. Bueno, pues al poco tiempo nos ponemos a apretar. Yo le di la manita, ¿eh? Le di la manita que como padre moderno que soy y buen marido le di la mano. Que así duele menos, ¿eh? Apretar. Y oye, pues no se me dio tan mal. En un momento nació mi hija. Nació mi hija que se la lleva una enfermera a la otra punta, la deja encima de una mesa y le digo, mujer, ¿eh? Ahí me la vas a dejar, se da la vuelta y se cae. Y me dice, anda, anda, tira y atende a tu mujer que la vamos a coser. ¡A coser! ¡Vino aquello encima, por Dios! Yo de costura no tengo ni idea, ¿eh? Quitar hilvanes no se me da más, ¿eh? Pues llega, la estamos así cosiendo, y llega una comadrona y le dice, ¡ay, qué guapa es tu hija! ¡Se parece a ti! ¡La cabrona! ¡Guapa que se parece a mí! Algo no cuadra, ¿eh? Bueno, para poco tiempo, estábamos en la habitación del hospital, y nos echamos una bronca. ¡Tú! ¡Tú no vuelvas a entrar a ningún parto mío!